Jo sóc la Isabel Olid, he escrit un conte que es diu Crida ben fort Estela i està il·lustrat per Martina Banda. Aquest conte és un conte que el que pretén és ser una eina més per poder parlar amb els nens d'un tema complicat, com són els abusos sexuals a menors. Avui explicarem un conte d'aquesta nena. Com us sembla que està aquesta nena? A lo mejor está triste. A lo mejor está triste. A l'Estela li agraden moltes coses. Li agrada jugar amb l'aigua a la banyera, imaginar-se que és un dofí, que es torna petit, petit. També li agrada jugar amb els seus amics a l'escola. Teniu amics a l'escola vosaltres? El tema dels abusos sexuals a menors, tot i tenir una incidència molt alta, hi ha molts adults que comenten doncs, que quan eren petits havien patit alguna mena d'abús sexual. En canvi, no es tracta amb els nens, que són els primers interessats. És a dir, és una cosa que els passa als nens, però no en parlem amb ells i no els expliquem com podrien defensar-se davant d'una hipotètica situació abusiva. Però hi ha un problema, que ella tenia un tio que li gustava mucho, que era un tio muy divertido. Pero ¿qué pasa? Que de repente ese tío empieza a hacer cosas muy raras, pues la toca en sitios que a ella no le gustan, no le gusta que la toque en esos sitios su tío. Y cuando le pasa eso ella se imagina que es una nube, ¿veis que está aquí imaginándose que es una nube? Se imagina que es una nube y deja de pensar en lo que pasa porque como no le gusta, pues se imagina otras cosas. Y este día que Estela va a comer a casa de sus abuelos, su tío la lleva a su habitación mientras los demás están en el comedor hablando de sus cosas, de la tele, no sé qué, y empieza a tocarla por unos sitios que no le gustan, le quita la ropa, y Estela no se siente cómoda, no le gusta mucho, le parece que no le gusta mucho. Y el tío le dice, tienes que estar tranquila porque es un juego que nosotros hacemos, es un juego muy secreto, no se lo cuentes a nadie que hacemos este juego. Y Estela empieza a pensar, a mí este juego me parece divertido, yo me lo paso bien con este juego, no, no me parece divertido. ¿Vosotros si hay un juego que nos gusta, jugáis más veces? Pues no. A l'associació RANA, que és la red d'ajuda a niños abusados, juntament doncs, amb el suport de les institucions, doncs, tant de l'Ajuntament de Palma com del Govern Balear, han creat un projecte molt interessant per portar aquesta prevenció a les escoles. Así que Estela le dice, mira, ¿sabes qué? Que este juego no me gusta, vamos a jugar a otra cosa. Hoy, de momento, solamente quiere darle un abrazo muy grande y está muy contenta porque la han ayudado. Y el truco que le había contado Conchita, de cuando no te hacen caso, pedir ayuda, gritar, ha funcionado. ¿Qué os ha parecido? Ya está. Conte apuntat, conte acabat. Se acabó.